Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te muestro el tipo de material que voy a necesitar. Si no tienes este tipo de material, no te preocupes, puedes buscar cualquier otra marca que tengas cerca de casa o cualquier otro tipo de hilo que tengas. Aquí nos habla que es un número 4 y nos sugiere un ganchillo de 5.5 milímetros. Y pues estas vamos a utilizar. Yo he adquirido 3 y es muy probable que me termine por lo menos 2 y media. Voy a hacer ahorita una talla que es para niña, aproximadamente de 6 años. Así es que si la vas a hacer más grande o más pequeña, solamente te recomiendo que no olvides los múltiplos. Voy a utilizar un ganchillo, como el proveedor lo sugirió, de 5.5. Unas tijeras, no va a haber mucho material para utilizar, solamente unas tijeras para finalizar ya con nuestro material. Y voy a comenzar. Para esto voy a necesitar 62 puntos. Así es que comienzo por asegurar mi punto y realizo 62 cadenas. Tengo las 62 cadenas y voy a unir a la primer cadena con un punto deslizado para cerrar. Subo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí donde hice la unión del punto deslizado voy a realizar 2, van a ser 2 puntos altos, 1, y 2 en el mismo espacio del punto deslizado. Voy a pasarme a la siguiente cadena y al mismo tiempo voy a ir perdiendo este pedacito de estambre que ha quedado y voy a trabajar 30 puntos altos aquí. Llevo 4. Te muestro, hasta este punto ya tengo los 30 puntos altos. Aquí fue el comienzo, este es el comienzo y de aquí en adelante cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Es la mitad. Paso al siguiente punto y en donde me marca el número 31, voy a trabajar en ese mismo espacio 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Así. Y continúo con punto alto. Uno por cada espacio y me tienen que quedar en esta segunda mitad igual 30 puntos altos y ya quedaría exactamente a la mitad. Aquí ya terminé los 30 puntos que tenía de este lado, solamente donde comencé, que es en el punto deslizado, voy a hacer un último punto para completar de los dos lados el aumento. 1, 2, 3 y hago punto deslizado y así tendría dos puntos de cada lado, se formaría el abanico al igual que del lado contrario. Paso al centro con un punto deslizado, subo 5 cadenas y en este mismo espacio voy a trabajar 2 puntos altos, una cadena y voy a pasarme el punto, este sin trabajar y en el que sigue voy a trabajar punto alto, siguiente punto alto,
Siguiente punto alto. Han quedado 4. Una cadena. Paso un espacio y en el que sigue vuelvo a repetir. 1, 2, 3 y 4. 1 por cada espacio. Cadena, 1 y en el espacio que sigue realizo 1, 2, 3, 4 puntos altos y vuelvo a repetir. Y así hasta terminar la primera mitad. Ya estoy por terminar la mitad y solo me han quedado estos 3 puntos. De esta manera. Trabajo en el centro 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Y vuelvo a repetir, una cadena, paso un espacio y en el que sigue, realizo punto alto, siguiente punto alto, recordemos que son 4 los que necesitamos, un conjunto de 4 puntos altos, cadena, 1, 2, 3, aquí paso primero 1 y los siguientes 4 se trabajan. Un punto alto por cada espacio. Voy a terminar esta segunda mitad. Aquí ya estoy por terminar la vuelta y voy a mostrarte un detalle. En esta parte tenemos solo 2 puntos y luego el espacio. En esta parte, en sentido contrario, tenemos 2 puntos y el espacio. Pues así como está encontrado estas partes en sentido contrario, te muestro más de cerca. Si las pones de esta manera quedarían igual, pero si las abres, aquí tiene 2 puntos y el espacio, y igual aquí tiene 2 puntos y el espacio. Por lo tanto, esta parte que está aquí, ahora la voy a tener en esta parte de aquí de arriba. 1, 2, 3, 4, 5 puntos me van a quedar. Y si te das cuenta, aquí ya no tiene el espacio más que este espacio. Llevo 2. Tres. El del punto deslizado sería el número 4. 1, 2, 3. Este sería el 4 y el que me hace falta integrar es el número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y cierro. Entonces, así nos va a quedar. Nos va a quedar en una parte esquinada los puntos y de la otra sí vamos a tener los 2 puntos y espacio. Pero ese no te preocupes, no va a tener ningún problema. Voy a pasar al centro con un punto deslizado, voy a subir 5 cadenas, llevo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el centro vuelvo a trabajar 2 puntos altos. Esta es la vuelta número 3. 2 puntos altos, paso al siguiente punto, punto alto, siguiente punto alto. Y vamos a respetar estos espacios. Lo importante de trabajar con esta capa es respetar estos espacios que tenemos, son los que vamos a ir respetando. Voy a hacer una cadena. 3 lazadas. Y justo en el punto número 4, 1, 2, 3, 4, pero hacia abajo. Voy a tomar el punto por la parte de arriba. Si te das cuenta y si lo mides o si los cuentas, aquí abajo sería el punto número 5. Pero nos vamos a guiar, ojo, por el punto que está arriba. 1, 2, 3, 4 y en el punto 4, solamente que de la vuelta anterior, es donde voy a realizar el punto triple porque son con 3 lazadas.
Regreso por los cuatro puntos que no tejí y trabajo punto alto, uno por cada espacio. Llevo 2, 3 y 4. Una cadena, doble lazada y repito. Es 1, 2, 3, 4 y en el punto de abajo del cuarto punto lo tomo por la parte de arriba y lo trabajo triple. Es este. Y regreso por los cuatro puntos que no tejí. 2, 3 y 4. Y si te das cuenta es muy fácil, mira. Si levanto este punto, aquí tengo trabajado un punto por cada espacio, que son 4. Y así va a quedarnos esta primera vuelta. Paso una cadena, 3 lazadas. En el cuarto punto, pues obviamente sí se alcanza a observar porque sigue ahí el espacio. Entonces yo trabajo un punto triple y regreso por los cuatro puntos y los trabajo uno por cada espacio. Y así voy a trabajar esta primera mitad. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Ojo, aquí en la parte de arriba me da el punto número 4 hasta el centro. Por lo tanto, pues por conveniencia voy a tomar el punto número 4, 1, 2, 3, 4, de esta manera y voy a trabajar el punto triple. Entonces vamos a poder cambiarlo a nuestra conveniencia ese punto, pero solamente en esta vuelta, porque ya las demás ya van a ver que se van a ir acoplando mejor las vueltas. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Paso un espacio, un punto, y me paso hasta la mitad para ir completando al mismo tiempo que se va a ir abriendo nuestro frente o nuestro motivo, pues vamos a ir completando. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4. Hago el espacio porque aquí ya tengo el punto para hacer el espacio. Y así aumento. 2 cadenas. Y ahí mismo realizo 2 puntos altos. Y te muestro. Paso. Tengo 2 puntos antes del espacio, pues los trabajo así como están. 1, 2. Una cadena, 3 lazadas y vuelvo a repetir. Contando la segunda vuelta, 1, 2, 3, 4. Y en el punto número 4, solamente que de la vuelta anterior, trabajo, a ver, este punto triple. Que a veces cuando se me atora el estambre, como que se regresa y pierdo el punto. Espero que a ustedes no les pase. Ahora sí regreso por los cuatro puntos que no trabajé. 1, 2, 3 y 4. Cadena y vuelvo a repetir. Y así hasta completar esta segunda vuelta. Y esta es nuestra vuelta número 3. Ya estoy por terminar mi vuelta. Paso, realizo 1, 2, 3, 4 y me tiene que quedar, ojo, me tiene que quedar igual que en esta parte. Recuerden que la parte de arriba de la esquina me tiene que quedar igual que la parte de abajo de la esquina y la parte esta me tiene que quedar igual a la de abajo. Recordemos que estamos trabajando así, de esta manera, esquinado. Entonces, si en esta parte tenemos 4 espacios y luego 2, aquí igual nos tienen que quedar estos 4 que ya tengo. Este es el del espacio. Hago una cadena y
trabajo el punto que se agrega al final para completar los dos. 1, 2 y en la tercera cadena uno con un punto deslizado. Y así me ha quedado esta tercera vuelta. Solamente se van a trabajar dos vueltas. La primera que fue esta, que se enganchó, y la segunda que va a ir en sentido contrario. De aquí en adelante solamente vamos a tomar en cuenta esta que fue nuestra tercera vuelta, que se va a tomar como 1, y la número 2, que es la que voy a hacer, que va a ser en sentido contrario, se va a tomar como la número 2. Y así vamos a ir alargando nuestra pieza tanto como sea necesario. Paso al centro, subo 5 cadenas, trabajo 2 puntos altos aquí a la mitad de las cadenas y aquí ya tengo 4 puntos. Pero aquí abajo donde tengo que agarrar el punto número 4 aún no lo completo. Así es que lo que voy a hacer es igual. 1, 2, 3, 4. Continúo sin realizar espacios porque todavía no lo completo. Ojo, chicas, aún no se completan los puntos del espacio, por lo tanto voy a trabajarlo solamente uno por cada espacio, de esta manera. Y hago una cadena, esto, siempre voy a ignorar este punto no lo vamos a tocar, siempre lo vamos a dejar ahí y lo vamos a ignorar. Paso a los cuatro puntos que son los que están enseguida, que estos son nuestros puntos de pilar. Trabajo uno por cada espacio. Y sin hacer la cadena, en esta segunda vuelta es la variación que tiene. En la primera se le hace cadena y después se hace el punto triple. En esta no. En esta no se hace cadena, se agarra igual el punto triple y te muestro. Esta es la primera vuelta, 1, 2 y en la tercera vuelta, contando de arriba hacia abajo, tomo el cuarto punto en sentido contrario y trabajo el punto triple. Ahora sí, realizo la cadena. Ignoro la cadena y el punto y trabajo un punto alto, uno por cada espacio, 2, 3 y 4. Tres lazadas, 1, 2 y en la vuelta número 3, contando de arriba hacia abajo, tomo el punto, 1, 2, 3, 4, es el punto que queda en la orilla y trabajo el punto triple. Y ahora sí, nos están quedando, si se fijan, cruzados o en sentido contrario, ya las vueltas. Ahora sí, hago la cadena y repito. Voy a terminar esta primer mitad y regreso contigo. Recuerda que estamos ahorita en nuestra vuelta número 4. Aquí ya llegué a la mitad. Te muestro. Este es mi espacio. Trabajo igual mis dos puntos normal, uno por cada espacio. Y paso a la mitad y trabajo uno, dos puntos altos, dos cadenas. Recuerden que los puntos que se realizan en el centro son los que se van a ir aumentando. Por lo tanto, siempre es importante tomarlos en cuenta. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Si se dan cuenta, aquí en esta parte ahora me tiene que quedar la del sentido contrario, que es esta, acá en esta parte. Como todavía no tengo para hacer el espacio, entonces trabajo un punto alto por cada punto alto de la vuelta anterior. De esta manera me tienen que quedar 2, 4, 6 puntos antes de la cadena. Paso una cadena,
paso el punto que debemos de ignorar siempre y trabajo mis cuatro puntos altos, uno por cada espacio, y ya trabajo. Y ahora sí, de manera normal, agarro mis tres lazadas, 1, 2, y en la vuelta número 3, de arriba hacia abajo, trabajo el punto triple. Una cadena y vuelvo a repetir, 4 puntos altos, y así hasta terminar toda la vuelta. Y esta ya sería nuestra vuelta, si contamos 1, 2, 3, es nuestra vuelta número 4 la que vamos a terminar. Quiero mostrarte hasta este punto, se alcanza a apreciar con el cambio de tono cómo fui cambiando y cruzando estos puntos. Ahora en esta parte trabajo para cerrar 1, 2, y al igual que de este lado que me quedaron 4, pues del otro lado también me tienen que quedar los 4. 3, 1, 2, 3 y 1 la cadena, y así estarían quedándome los 4 puntos. No es difícil, ¿eh? Solamente que recordemos, esto es muy importante, vamos a ir tomando en cuenta nuestro conjunto de 4, y este recuerden que queda en el olvido porque esto no se cuenta porque no lo vamos a utilizar ese puntito. Entonces ya paso al centro nuevamente con punto deslizado y vamos a repetir 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En el centro realizo 2 puntos altos. Siguiente punto, punto alto, de esta manera. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esto quiere decir que ya puedo agregar el espacio. Así es que trabajo una cadena, 3 lazadas. Este va a ser el punto de espacio y en la parte de abajo cuento mi espacio. 1, 2, 3, 4 y abajo en la segunda vuelta, 1, 2, voy a hacer el punto triple. ¿Por qué en una vuelta se cuenta como 2 y en otra se cuenta como 3? ¿Podría haber ahí alguna duda? Bueno, pues porque en la otra vuelta, cuando se hace el cruce en sentido contrario, ya se trabajó la parte de los 4 puntos. Y en esta parte aún no se trabajan, pero si la cuentas después de trabajarlo, 1, 2, 3, 4, si te das cuenta voy a dejar este sin trabajar, que fue el de la cadena, el que se pasa sin tejer. 1, 2, 3 y 4. Una cadena, 3 lazadas, paso los 4 puntos, 1, y en la vuelta anterior, por la parte de abajo, trabajo el punto triple. Y nada más era lo que quería que pudieras ver. 1, 2, y en la vuelta número 3 es donde está colocado el soporte o el sostén de este punto triple. Por eso en la vuelta contraria primero se le hace los 4 puntos y luego se cuentan 3 hacia atrás porque ahí ya se trabajaron los puntos. En esta no, en esta mira, apenas vamos a trabajar los puntos. Si te das cuenta, estos 4 que siempre nos van a quedar de pilares. 1, 2, 3, 4. Una cadena, 3 lazadas, y si te das cuenta, pues en esta vuelta es donde sí se le hace primero la cadena. 1, 2, hacia abajo, y en el punto número 4 vuelvo a trabajar. Y mira qué fácil es este punto, pero qué bonito nos está quedando. Si las chicas que son expertas, bueno, pues entonces ya de seguro que habrán adelantado este punto porque ya entendieron cómo es la mecánica del crochet.
para las personas de otro que hablan en otro idioma, de otros países, bueno, pues entonces les pido que se queden conmigo al igual que los principiantes. La cadena, 3 lazadas, 1 vuelta anterior, que es la número 2. Aquí se ven los 4 puntos. 1, 2, 3, 4 en el punto de abajo. Por la parte de arriba, trabajo el punto triple. Regreso por los puntos que no tejí. Y esto, pues voy a repetirlo toda esta mitad. Y así nos va a ir quedando. Aquí ya estoy por terminar la primera mitad. Voy a pasar el espacio. Trabajo 1, 2, 3, 4 puntos y ya no me va a alcanzar para hacer la cadena y el punto de separación. Entonces lo que voy a hacer es pasarme y trabajo igual mis 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos y paso y ya en esta parte sí vuelvo a repetir, cuento de donde está el espacio hacia el centro, 1, 2, 3, 4 y este sería el número 5, por lo tanto voy a trabajar un punto más para que me queden 3 al principio, una cadena. Recordemos que estamos trabajando hacia adelante. Entonces, agarro 3 lazadas. Este es el punto que se va a pasar. 1, 2, 3, 4. Y abajo del punto número 4, en la segunda hilera, trabajo el punto triple. Regreso por los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Queda este vacío porque es el del espacio. Y bueno, yo espero que hasta este punto ya hayan entendido bien la mecánica de este tejido, que en realidad es muy simple y pues puedes hacerlo en cualquier talla. Solamente es agrandar una cadena, 3 lazadas, 1, 2, 3, 4 y en la vuelta anterior trabajo el punto triple. Regreso por los 4 puntos que no trabajé, uno por cada espacio. Voy a terminar esta segunda mitad y regreso contigo. Para terminar mi vuelta, igual trabajo, paso el punto y la cadena, trabajo 1, 2, 3, 4 y recordemos que nos tiene que quedar igual que el sentido contrario, 2, 4, 6. Aquí ya tengo 4, este que realizo es el número 5 y este que se forma con las cadenas, el número 6. Y así voy a irlo alargando lo que necesite. 5 cadenas, 2 puntos altos. Paso, todavía no tengo los suficientes puntos para hacer mi espacio, así es que trabajo punto alto. Y ahora ese sentido contrario. Vamos a trabajarlo tomando del otro lado. Por lo tanto, hago mi cadena, los 4 puntos y esta es la vuelta que les recuerdo que vamos a contar 3 vueltas para tomar el punto. Aquí está. 4 puntos que son los de base. 3 lazadas y cuento 1, contando este que se está trabajando esta vuelta, 1, 2
y en la vuelta número 3, 1, 2, 3, 4, en este punto, ahí se trabaja el punto triple. Una cadena, paso y trabajo los 4 puntos de pilar. Tres lazadas y regreso. 1, 2, 3. Y en el primer punto de los 4 es donde se toma por la parte de arriba. Y así. Ahora sí, voy a ir alargando. Ya sabemos que estos se están tomando en sentido contrario. Es decir, los puntos que quedan en la parte de arriba de la segunda mitad me tiene que quedar la misma cantidad en la parte de abajo y viceversa. Voy a agrandarlo a lo largo que lo necesite y regreso en un ratito más. Te muestro. Ya tengo yo lo largo que la voy a necesitar y voy a continuar. Voy a finalizar, ya ha quedado de los 300 gramos que tenía, esto es el resto. Y vamos a hacerle un punto muy simple. Estoy a la mitad, voy a dejarlo en la segunda para que sea la mitad, lo paso con punto deslizado, paso 1, 2 y en el punto número 3 voy a hacer un abanico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y voy a pasar, recordemos que este no se cuenta, pero la cadena sí. Entonces sería la cadena 1, 2 y en el espacio número 3 hago la unión con un punto bajo. 1, 2 y en la cadena comenzaría a trabajar 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo a pasar 1, 2 y en el punto número 3 vuelvo a unir con punto bajo. Solo asegúrate de dejar este punto libre, que este punto no tiene valor para nuestro tejido, y pues esto sería ya para finalizar. 1, 2 y en el espacio número 3, 8 puntos altos. Por mi parte es todo. Si te ha gustado este video, comparte en tus redes sociales. No olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis. Y por último, no olvides dejarme una manita arriba. Nos vemos. Hasta la próxima.